So do you remember with your white dress on? It was the end of December. Oh, count the days till dawn. Vamos a perder el vuelo. Cogeremos otro. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es qué? Destinos, si quiero, cásate, la estrella nupcial, guía de novias. Es para leer en el avión. El vuelo a Chicago no dura tanto. Vamos a una boda. Sí, pero a la boda de la mejor amiga de mi madre. Tus padres estarán allí. ¿Y? Y como nuestra relación está avanzando... Espera, espera, espera. Alexis, ¿por qué... ¿por qué crees exactamente que vamos a hacer este viaje juntos? Vamos, Josh. Sé que me has invitado para que conozca a tus padres. Cura, es ridículo. ¡Date prisa! ¡Seguro que estás preciosa! No será para tanto. No puedes estar tan mal. Dios mío. Vamos. Está bien, ya voy. Chicas, shh, silencio, ya sale. ¿Sed sinceras? Quizás sea porque es de dama de honor. Esos vestidos suelen ser... ¿Es tan feo? Diviértete en el baile. Vale, por favor, ¿cómo gracias. Eres? ¿Qué se va a poner, Lance? No sé lo que se va a poner. Tampoco es que nos vayamos a casar. ¡Oh, cielos! ¡Pero qué música tan rara! ¡Mi móvil! ¡Dámelo! ¿Qué? ¡Ya está aquí! ¡Mierda! Tranquila, estás muy bien. Quiero decir que estás guapa. Vaya. ¡Vamos, Molly! ¡Tenemos que irnos, cielo! ¡Espérate un poco! ¡Deprisa, Molly! ¡Chicago nos espera, preciosa! ¡Chúpatela, Lance! Molly, ¿qué le has contado a tus padres sobre Lance? Nada. Solo les dije que iba a ir con un hombre misterioso. ¿Entonces no saben que está en un grupo? No, ni siquiera les he dicho que es músico. Oh, seguro que les encantará conocerle. Está bien, ¿sabéis qué? He pensado que si pasamos unos días allí solos con mi familia, tal vez a mis padres les guste el Lance de Luca que yo conozco. Oh. ¿Cuántas veces quieres que me disculpe? Una vez estaría bien. Cariño. ¿O no? Por favor, perdóname. No lo voy a hacer porque eres idiota. Vamos, cielo, dame uno fuerte. El conejo pasa por el agujero y el zorro persigue al conejo. Si pasas la cuerda por el... ¡Molly! Vale, por favor. Lo siento. ¿Es tu móvil? Ah, sí. Es mi hermano. Espera. Hola, Son. ¿Qué tal? ¿A qué hora llegas? ¿Otra vez? No te enfades conmigo. Mamá me ha pedido que me asegurara. A medianoche. Y no vuelvas a preguntarme. ¿Llevas un cuchillo o algo así? ¿Por qué iba a traer un cuchillo? Espera. ¿El hombre misterioso quiere que lleves un cuchillo al aeropuerto? Llama a la policía. Es un terrorista. Sí, es. Es terrible. ¿Has visto a Josh? No, llámale al móvil. Tengo que colgar. Nos vemos en Chicago. Espera.
Sí. A mí tampoco me gusta cómo juegan los Cavs. Lo siento, tío. He tenido un mal día. Ya te contaré cuando llegue. Lo estoy deseando. ¿Has visto a Molly? Quiero saber cómo es el hombre misterioso. No, no he visto a Molly. Pero... acaba de aparecer otra cosa en el radar. Hola. No, no. Por favor. Tienes que subir a ese avión. La boda de mis padres se celebra en casa de los tuyos. Relájate. Han retrasado el vuelo. ¿Cuánto tiempo? 3 horas. ¿Está buena? Hola. ¡Sí! ¿Lance? Hola. ¿Qué haces aquí? Bueno, he venido a traer a la madre de Phyllis. ¿Sí? ¿Tú solo? ¡Ah! ¿Eres Lance? Claro, soy yo. Eres como me imaginaba. ¿Qué tal? Soy Molly. Yo Phyllis y este es mi marido Ralph. ¡Sois Phyllis y Ralph! Estaba deseando conoceros. Lo mismo digo. Cariño, tenemos que irnos. Espera un momento. ¿Eres amiga de Bridget? ¿Quién es Bridget? Su esposa. ¡Molly! ¡Molly! ¡Espera un momento! ¿Para que te inventes otra mentira? ¡Vale, me lo merezco! ¿Podemos hablarlo tranquilamente? ¡No podemos hablar de esto! ¡Te llevaba a conocer a mi familia! ¡Confiaba en ti! Estamos casi separados. ¿Cómo que estáis casi separados? ¿Por qué no me dijiste la verdad? No te hubieras acostado conmigo. ¡Tu música es una mierda! ¿Estás bien? Estoy bien. Mucho. Es que me pongo muy sensible cuando tengo la regla. Ah. Sí. Te entiendo. No sabes lo que es ponerse mal en un vuelo de 14 horas a Tokio. Cariño, ¿por qué no pruebas una de estas? ¿Qué es eso? El mejor amigo de una azafata. En mi trabajo siempre hay que sonreír, estén como estén tus hormonas. Yo sigue así, a lo mejor soy yo la que te acompaño, Chicago. Sí, no sé si puedo esperar tanto. Pues... hay un hotel a 5 minutos de aquí. ¡Dios! ¡Molly! ¡Hola! ¡Vaya! Molly, esta es Risa. Molly es la hermana de mi mejor amigo. Va a la misma boda a la que voy yo. Molly, ¿podemos hablar un momento? ¿Podemos hablar? Sí, pero... No. Bien. Molly, ¿estás bien? Tranquila. Sí, vale, pero... muy bien. Lo siento, no sé qué le ha podido pasar. Creo que alguien le ha echado a éxtasis o algo así. Bueno, a mí no me importaría tomar un poco, pero el de la vieja escuela. Vamos, se pondrá bien. Eres guapo. Lo siento muchísimo.
Lamento haberlo estropeado. Siento que no te hayas ido con ella. Vale, vale, lo tranquila. Siento mucho. Bueno, te perdono. Pero... te perdono. Intenta pensar en algo feliz, ¿de acuerdo? Algo como que vas a la boda de tu madre. Su segunda boda. Da igual. A mí tampoco me han salido hoy las cosas como quería y no me estoy quejando. Tú, olvídalo, no lo entenderías. Odio cuando las chicas decís eso. ¿Qué quieres decir exactamente con que no lo entenderías? Pues que no entenderías la presión de ser la última chica en casarse de una familia irlandesa y católica. ¿Y esas que no lo entiendo? Mis padres parecen loros judíos. ¿Cuándo vas a casarte? ¿Cuándo vas a casarte? ¿Cuándo vas a casarte? Debí darme cuenta que estaba casado. Me siento como una perdedora. No, Molly. Molly, no lo eres. El único perdedor es ese mentiroso y asqueroso hijo de puta. Lo sé. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigues llorando? ¿Y si ese hijo de puta mentiroso y asqueroso es lo único a lo que puedo aspirar? No, vamos, Molly. Molly. ¿Qué? Mira el lado bueno. Ahora estás soltera. No. A los chicos les encanta. Y eres guapa, ¿eh? No. Y también graciosa, hueles bien. Y eres muy lista. Para ser una chica. Y totalmente inconsciente. Genial. Hola, mamá. Oh, gracias a Dios. ¡Está vivo! ¿Por qué creías que estaba muerto? Porque ya deberías estar aquí. Han retrasado mi vuelo. Entonces, ¿por qué no llamas? He estado ocupado. Oh. Eso es justo lo que hubieras tardado. Mamá, ¿qué pasa? Nada, solo estoy un poco enfadada porque... creíamos que llegarías esta noche. Mientes fatal. No miento. Todo va bien. ¿Todo va bien? Mamá, estás empezando a ponerme nervioso. ¿Vas a decirme qué pasa o tengo que preguntárselo a papá? ¿Con quién hablas? Estoy hablando por teléfono con Josh. No me oye, le compré el aparato, pero no se lo pone. ¡Coge el teléfono! Eso hago. ¿Se lo has dicho? Me dijiste que no lo hiciera por teléfono. ¿Decirme qué? Voy a colgar. ¿Papá? Todavía estoy aquí. Pero según los médicos... no, por mucho tiempo. ¿Qué? Es la C mayúscula, Dios. Y no hay... curas mágicas que puedan... cambiarlo. Dios mío. Es terminal, ¿sabes? Espera. Papá, no hables así. ¿Hablar así? ¿Cómo quieres que hable? Si te digo la verdad, no me arrepiento de nada. Pero me habría encantado... conocer a la chica que un día se hubiese convertido en tu mujer. Oh, papá... papá. Sí. ¿Y si te dijera que la conoces? ¿A quién? I've come to wish aloud among the overdressed crowd. Molly. Come to witness now the sinking of the ship. Molly. Molly! ¿Cómo he llegado aquí? Te he traído yo. Oh. Pero yo quería sentarme en la ventanilla. Sí, claro. Y yo quería volar sin que la hermana de mi mejor amigo me babeara durante 3 horas, pero aquí estamos. Vaya, de acuerdo. Vale, estás un poquito gruñón. Oh, ¿en serio? ¿Por qué será? Quizá porque he desayunado un whisky con cereales. Bueno, no sé si a lo mejor acuerdas, es porque me duele la cabeza o porque me acabo de enterar de que mi padre estoy... se muere de cáncer. ¿Qué? Me llamaron mientras dormías. Le quedan 6 meses. Cuánto lo siento. Si necesitas cualquier cosa, si me necesitas, estoy aquí. Bueno, la verdad...
Es que necesito... ¿Qué? ¿Por qué íbamos a decirles a tus padres que estamos comprometidos? Yo... Hola, señor. ¿Cómo se encuentra? Gracias. ¿Hice algo raro antes? Porque no. Estaba realmente hasta arriba Molly, de drogas que me dio la azafata y no recuerdo Molly, muy bien lo que dije. Molly. Yo... ¿Qué? Si hubieses visto cómo se puso de contento cuando supo que eras tú. Ha sido una idea estúpida, lo siento. No. Ha sido estúpido, estúpido, estúpido. No, basta. No, no, no ha no, sido estúpido. Ha sido ridículo. Yo soy la estúpida, pero tú no, teniendo en cuenta las circunstancias. No te preocupes, lo aclararé todo en cuanto aterricemos en Chicago. Vale. Todo saldrá bien. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Porque te imaginas cuando les digamos a las dos familias que no es cierto. ¡Qué alegría! ¡Qué feliz soy! Mamá, mamá, ¿qué te dije? Yo no dije nada. Tu padre, sin embargo... ¿Sin embargo qué? Pequeñita, mi hijita. Nos alegramos tanto por vosotros. ¿Y estás tan delgada? Bueno, por ahora. Es el mejor regalo que has podido hacerle a tu madre. No me extraña que no pudieras contarnos nada sobre tu hombre misterioso. Cariño, ¿dónde está tu anillo? Vale, se acabó. ¡Ah! Tenemos que hablar ahora mismo. ¿Sabes que este es el baño de mujeres? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¡El padre Shanahan está fuera! ¿Qué quieres decir con eso? ¡No lo sé! ¡No sé! ¡Casarme contigo! ¿Matrimonio? ¿Quién dijo algo de casarse? Volvemos a Los Ángeles en menos de una semana. ¿Quieres que juegue a ser tu prometida solo por unos días? ¿Es pedirte demasiado? Vale, bien. Es posible que sea pedirte demasiado, pero no te lo pido por ti ni por mí. Te lo pido por mi padre. Piensa en todo el bien que vas a hacer haciendo feliz a un moribundo. Pero, ¿por qué pensáis que está embarazada? Porque conozco a Josh y la única razón por la que se casaría sería por obligación. ¿Qué? Quiero decir, ¿qué es? ¿Cómo has hecho eso? Ni siquiera es su tipo. No, verás, cariño, la gente cambia. A lo mejor se está cansando de salir con cabezas de chorlito, de tetas fabulosas. Dios mío, está completamente preñada. ¡Hijo de puta! Antes de que intentes asesinarlo, quiero que sepas que existen otras posibilidades. Esto ya está. ¿Cómo cuáles? ¿Que estén enamorados? Vamos, los has visto juntos. Siempre están haciéndosele rabiar. Recalentamiento. Pero si lo están, entonces, ¿por qué no me llamaron? ¿Por qué no me lo contó ella? Pues porque a lo mejor creyeron que no lo aceptarías. No pareces estar muy contento con la noticia. ¿Y te extraña? Cariño. ¿Qué? El oso. ¿Por qué no le llamas y habláis? Si quiere hablar conmigo, que me llame él. Carla, hola. Lo sé. ¿Dónde está Sean? Tengo que contarle algo. ¿Vas a decirle que te has comprometido con su hermana pequeña? Sí, ya lo sabe. Tranquila, puedo explicarlo todo. Espera un segundo, ¿eh? Josh, escucha, el primo Phil iba a acompañar a Molly mañana en la ceremonia, pero en vista de lo sucedido, he pensado que tal vez tú podrías... Sí, claro, me parece genial. Bien, muy bien. Bienvenido a la familia. ¿Qué? ¿Qué nombre le vas a poner? ¿Qué quieres decir? Josh pertenece a una familia judía. Primo Yankel, es un poco pronto para hablar de eso, ¿no? En realidad, Josh y yo hemos hecho una lista de nombres de bebés cuando veníamos. ¿Qué os parece el nombre Lucas? ¿Puedo hablar contigo un segundo, cielo? Oh, sí, cielo, claro.
¿Qué diablos estás haciendo? Te llevo la corriente. Pues no lo hagas así, porque gastar bromas sobre poner a nuestro hijo el nombre de uno de los 10 apóstoles... 12, listo. Da igual, no me ayuda. En realidad todavía no sabemos quién va a poder oficiar la boda. El padre Shanahan nos hará el honor mañana a mí y a Doreen. Seguro que lo hace fenomenal. No te molestará que Molly sea católica, ¿verdad? No, por supuesto que no. No digas tonterías. No te molestará que yo sea judío, ¿verdad? Oh, no, claro que no. Claro que no. Lo importante es que están enamorados. ¡Exacto! Esto va a ser difícil para ti, pero visto desde mi perspectiva, vine para ir a la boda de mi madre, no para estar sentada comiendo ruglos. ¡Rúgalas! ¡Da igual con todas las tribus de Israel! Oh, ¡vaya, vaya! ¿Tienes algún problema con mi pueblo? Pues que sepas que el tuyo es ridículo. ¡Soy irlandés! ¡Voy a ponerme otra copa! ¿Dónde está el whisky? ¡Me encantan los amuletos! ¡Quiero una olla con oro! ¿Dónde están las ollas con es oro? ¡Es vergonzoso lo que estás haciendo! ¡Tú eres vergüenza! Un crío. ¡Eres una cría! Bueno, tenemos que irnos ya. Mamá, papá, gracias. ¿A dónde vais? Muchísimas gracias. ¿Todavía quedan más postres? Sí, lo sé, pero estamos muy cansados, así que... Está bien, descansad. La habitación de invitados está preparada. En realidad, habíamos pensado quedarnos en un hotel. ¿Un hotel? ¿Un hotel? ¡Tenemos sitio de sobra con nosotros! A lo mejor tengo descuento para el Ramada. Solo era una idea. Si lo que queréis es intimidad, podéis quedaros en el apartamento de la tienda. ¿No lo usáis para guardar trastos? Puede que haya algunas cosillas, pero tiene todo lo que necesitáis. Y está a solo 5 minutos. Y estaréis cerca de casa. Y el precio es justo. Oh, tienes mi maleta, ¿verdad, cielo? Oh, hay café encima del estante de la cocina, justo tranquilo, a la derecha. Ya la cojo yo. Vale, vale. Vale, gracias, sí, mamá. Si necesitas cualquier cosa, gracias, llámame. Gracias, chicos. Bueno, adiós. Gracias, hasta luego, adiós. Adiós. Adiós, chicos. Vale, sí. Adiós. Sí. Venga, vámonos. Vamos, adiós. Adiós, por fin. Cariño. Adiós. Adiós. Que descanséis. Dios mío, son como los orcos de la Tierra Media judía. Venga, vamos. Y tú eres como Sauron y yo estoy descendiendo a las entrañas de Mordor. Ni siquiera sé... No, vale, está bien. Seguramente puedo con las dos. No creo que tenga problema. Hemos llegado. Oh, vaya. No está mal, ¿eh? Sí, es precioso. Es mejor de lo que recordaba. Esas fotos molan un montón. El baño está a la derecha. Por si acaso lo necesitas. Supongo que lo demás no hace falta explicarlo. Duerme tú en la cama. No, de verdad, no me importa la cama dormir es para en ti. El no, sofá. Yo voy a dormir en el sofá. ¿Dormiré en la cama? Sí. Las mejores vistas de Ridley. Sí, sí que lo son. Moll, siento haberme puesto un poco nervioso. ¿Un poco nervioso? Sí, y no creo que hables como un duendecillo irlandés. Yo también lo siento. Pero es que este viaje no ha salido exactamente como lo tenía planeado. No, la verdad es que no. Pero lo has hecho muy bien. Bueno. Si algún día me comprometo, al menos sabré cómo comportarme. Has hecho muy feliz a mi padre. Gracias. Para ya, vas a conseguir que llore. Ven aquí. Ven. ¡Mirad! ¡Qué tierno! ¡Vamos a ser familia!
A mí nunca me ha gustado abrazar. A mí tampoco. Voy a hacer jogging hasta la casa de Son para aclararlo todo, ¿vienes? ¿Jogging? No. No, no me gusta correr. A mí me gusta más tumbarme en la playa, salir. No me gusta el jogging. Vamos, correré despacio. Muy despacio. Por lo menos tú te alegras de verme. ¿Esperabas que diera saltos de alegría después de dejar embarazada a mi hermana? Yo no he dejado embarazada a tu hermana. No es lo que piensas, te lo juro. ¿Quieres oír lo que tengo que decirte o...? Supongo que sí. ¿Dónde está Molly? Pues... venía detrás. ¿No estás cabreado? ¿Cabreado? Nah. Al principio me dio un poco de asco pensar en ti y mi hermana juntos. Lo entiendo. Pero en cuanto pude borrar esa imagen asquerosa de mi mente, empecé a pensar que no sería tan malo. ¿En serio? Sí, está un poco loca, pero comparada con las chicas con las que has salido, podría haber sido peor. No te lo discuto. No. Además, me hubiese molado tenerte como cuñado. A mí también. Aunque juegas fatal al rugby. Oh, Dios mío. Vale. Agua. Necesito agua. Pero bueno, ¿qué te ha pasado? Me ha obligado a hacer jogging. Vaya. Eres como la Madre Teresa. Tú hubieras hecho lo mismo. No lo sé. Puede que sí. Puede que no. Si fuera listo, te lo pediría en serio. Sí, pero le habría dicho que no. La verdad es que no es mi tipo. Claro, si tocaran un grupo. ¿Qué? Por favor. Por favor, que no se despierte. Por favor, que no se despierte. ¡Hola! Ven aquí con mamá, mi pequeñín. Hola. ¿Quieres ir con la tía Molly? ¿Eh? No, la tía Molly no. Cógelo, anda. No. ¿No? ¿Quieres? ¿Lo quieres? Solo tienes que sujetarlo fuerte. Tranquilo, cariño. No me quiere a mí, te quiere a ti. No sé qué hacer. Cuidado, agárralo bien. No pasa nada, tesoro. Vale, lo intento. Es más fácil de lo que crees. Dios mío. Es tan rico. Lo sé. ¡Mi tontorrón! Este es mi chico. ¿Quieres ir con mamá? ¿Seguro? Vale. Cógelo. Ven aquí, cariño. ¿A quién quiere mamá? Sí. Hola, preciosa. Te llamo para asegurarme de que no te quedas dormida. Oh, creo que anoche estaba demasiado cansada. Por cierto, ¿dónde estás? Me estoy vistiendo en casa de mis padres. Ah, ¿entonces no vamos juntos? No, he tenido que venir para ayudar a mi madre. Tienes que estar aquí a las 3 para hacer las fotos. ¿Sabes qué hora es? ¿Qué? Espera un segundo. ¿Cuántos años tiene esta leche? Dios, no. No bebas nada de la nevera. Lleva ahí un siglo. Art, se me ha enganchado la cremallera. ¿Podrías echarme una mano? Ay, vaya. Estate quieta.
Me haces cosquillas. Lo siento. Cuando se trata de vestidos, siempre se me ha dado mejor quitarlos que ponerlos. Oh, ¿por qué crees que no voy a casar contigo, eh? Oye, ¿sabes que nos sobra mucho tiempo? Podríamos echar uno rapidito. No, vamos, no. ¿Por qué? Es el día de nuestra boda. Compórtate. Supongo que tienes razón. A mi edad es mejor reservarse para la noche de bodas. Casarse a nuestra edad no es que tenga muchas ventajas, ¿verdad? A mí se me ocurre una. ¿Cuál? Nadie pensará que te casas embarazada. Es verdad. ¡Mamá! ¿Es Molly? ¡Mamá! ¿Dónde está el bicarbonato? ¡Estás horrible! ¿Qué te pasa? He bebido leche agria y cené demasiado Rugrox. Rigaluch, regalad. Tú también comiste de eso, ¿verdad? Sí, yo me encuentro bien. ¿Crees que está embarazada? No. No. Sí, papá. Molly fue a vestirse a casa de sus padres. Mejor. Quería hablar contigo en privado. Claro, ¿qué sucede? Sobre lo que pasó en el aeropuerto. No. Papá, no te preocupes por eso. No querías que lo contáramos y debimos respetar tus deseos. Pero tu madre y yo hace tiempo que no tenemos buenas noticias. Así que cuando nos dijiste lo tuyo con Molly, bueno, nos emocionamos un poco. Tranquilo. No tienes por qué disculparte. De todas maneras, tengo algo que podría compensarte. Papá, no tienes por qué darme nada. No es mío. Era de tu abuela. Es precioso. Pero no puedo dárselo a Molly. ¿Por qué no? ¿Crees que no le va a gustar el diseño? No es eso. Seguro que le encantará. Sigue bailando. Sí. Lo siento mucho, mamá. No deberías estar haciendo esto el día de tu boda. Oh, tranquila. Las madres nunca tenemos días libres. Pronto lo sabrás. ¿Qué quieres decir con eso? Es ridículo, no está embarazada. Eso explica por qué no nos dijo que salían juntos. Déjalo ya, Shannon. Tú siempre estás potando y no estás embarazada. Os he dicho que soy intolerante a la lactosa. Y tienes las tallas pequeñas. Lo único que digo es que si realmente estuviera enamorado, ¿por qué no nos ha contado nada sobre el compromiso? ¿Cómo está mi novia favorita? ¿Qué te pasa? ¿Va todo bien? Oh, todo va muy bien, solo que mi madre piensa que estoy embarazada de tu hijo. ¿Qué? Cree que esa es la única razón por la que alguien como tú podría casarse conmigo. Por eso mismo me mudé a 3.000 kilómetros de ella. ¿Y le has contado la verdad? No, la mentí. Le dije que eras tan superficial como pareces y que decidimos casarnos porque había una conexión profunda y espiritual. Ah. Uh-huh. A lo mejor te deja en paz cuando vea esto. ¿Qué es? El anillo de compromiso de mi abuela. No. Cógelo. No, olvídalo, ¿no? ¿Por qué? Que no. Solo pruébatelo. No. Molly. No pienso llevar el anillo de compromiso de tu abuela muerta. Molly, si queremos... ¡Tú estás chalado! Molly. Si queremos convencer a todos de que estamos comprometidos, el anillo puede ser un buen comienzo. Vale, pero eso no lo has comprado en un hiper. Y creo que a tu abuela no le gustaría que yo llevara su anillo de compromiso con diamante VVS1 de 1,75 quilates, corte princesa. Vaya. Oye, no pienses que le faltas al respeto a mi abuela. Dedicó toda su vida a hacer feliz a mi padre. Y nada le haría más feliz que verte llevar su anillo.
Bien. Aunque no creo que me valga. ¿Qué? No pienso ponérmelo sola, pónmelo. ¿En serio? Uh-huh. ¿Está bien? ¡Oh, mierda! ¡Ni siquiera tiene un anillo! Solo por quieres favor. Hacer un drama donde no lo hay. ¿Estás bien? ¡Le está dando el anillo ahora mismo! Supongo que ya es oficial. Oh, y se ha puesto de rodillas el día de la boda de su madre. ¡Qué romántico! ¿Qué pasa? ¿No te gusta el diseño? Me encanta. ¿Entonces qué? No. No lo sé. Es que ayer me entero de que mi novio me estaba engañando con su mujer. Y yo... llevo esperando toda la vida que un hombre me amara y me pidiera matrimonio con el anillo de su abuela. Ahora lo tengo. Solo que no era esto lo que tenía pensado, ¿sabes? Ven aquí. Ven aquí. Vamos. Abrazo de oso. Está bien, voy a... Voy a... Sí, porque soy la dama de honor. Claro. Así que debería estar ahí dentro. Yo voy a... Sí. Sí, vale. ¿Joshua? ¡Giselle Broussard! ¿Cómo estás? Genial. ¡Qué alegría verte! ¡Dios mío! ¡Estás fantástica! ¿Cómo puedes llevar un vestido así? ¿Vas a robarle el protagonismo a la novia? Joshua Sidman. Siempre ligando. No, siempre. Solo contigo. ¿Les apetece champán? Oh, por supuesto. Yo estoy bien, gracias. ¿Es que no vas a beber? A lo mejor las bodas te ponen nerviosa. Y así es, me aterran, pero es que... es un poco temprano para empezar a beber champán. ¿Dónde está Mitch? Oh, supongo que no te has enterado. Rompimos hace unos meses. ¿En serio? ¿Y por qué? Nunca. No, no, chicas, ¿habéis visto a mi madre por algo? ¡Oh, Dios mío! Vale, sí, claro. Es muy bonito, ¿verdad? Bueno, chicas, tengo que encontrar a mi madre. Ahora voy. ¡Espera, espera! ¿He dicho algo mal? No lo sé. Mitch era un tipo genial, pero pensé que si me casaba antes de disfrutar un poco de la vida, me arrepentiría. Desde luego. Así que ahora estoy abierta a todo tipo de opciones y vengo a bodas de familiares para encontrar a viejos amigos. ¿Y tú qué? ¿Sales con alguien especial? Bueno, ya sabes, ¡Josh! Es complicado. ¡Dios mío! ¡Enhorabuena, tío! Oh, sí. Acabo de enterarme. ¿Qué? ¿Te han ascendido? Bueno, no exactamente. Se ha comprometido con mi sobrina. ¿Quién lo iba a decir? ¿Estás comprometido? Verás, ¿Molly Mahoney? Oh, ¡vamos! La boda va a empezar. Tal vez podríamos... ¡Oh, no! ¡Vamos! Luego hablamos. Enhorabuena. Que no voy a poder hacerlo. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Somos los siguientes. No, me refería a nuestro compromiso. ¿Por qué? Porque me estoy volviendo loca, ¿vale? Vale, tranquila, tigresa. Iris y Angie me preguntan dónde vamos a ir de luna de miel. Nunca me ha gustado mentir a mis amigas y todos piensan que estoy embarazada. Está bien. Molillos, adelante. Vale. Ay, Dios. Puedes apoyarte en mí. Vamos allá.
recuerdo la primera noche. Es como ir al dentista. Sientes un poco de dolor y gritas, pero la segunda vez resulta más llevadero. Como si fuera la primera vez que estaba al dentista. Y recuerda siempre decirle que lo está haciendo bien. Los hombres necesitan que les den muchos ánimos. Pues yo he descubierto una página web donde... ¡Camarero! Cielo, ¿crees que está bien beber en tu estado? Disculpen, señoras, lo siento muchísimo. ¿Les importa que les robe a mi prometida? Lo siento. Menos mal, gracias. ¿Cómo lo llevas? Teniendo en cuenta las circunstancias, bien. Sí, ¿y tú? Sí, también bien, bien. ¿Más champán? Sí, por favor. Sí. Gracias. Salud. ¿Podemos hacer esto? Sí, vamos a hacerlo. ¡Salud! ¿Puedes abrir la puerta? Lo intento. ¡Vamos! ¡Arre, arre! ¡Estoy muerta! Sí, yo también. Creo que me voy a desmayar. Vale. ¡Socorro! ¿Eh? ¡Estoy atascada! Eres una personilla ridícula. A ver... No tiene gracia, no puedo quitármelo. Date la vuelta, no puedo... Así es como te sueles desnudar. ¡Hazlo! Ya gracias. Está. Espera. La cremallera se ha atascado. ¿Te lo has pasado bien? Sí, ¿no se nota? Quiero estar seguro de que todo esto del noviazgo no te haya estropeado el día. ¿Quieres oír algo extraño? Me gusta lo extraño. Siempre que veía a mis amigas comprometerse, me preguntaba cómo me sentiría cuando todo el mundo me diera la enhorabuena simplemente por estar enamorada. ¿Y? Me ha encantado. ¿Soy una persona horrible? Molly, creo que no podría ser horrible aunque te lo propusieras. ¡Por fin! Ya eres libre. Espera. Eso... Trae, dame eso. Soy yo. ¿Estás despierto? Vamos a veros. Sí, Carla y yo. No, no, de eso nada. No, estamos agotados y tú estás totalmente borracho. No, no estoy borracho. Me emociona todo el amor que hay en el ambiente. Sí, sí. Esto es lo que quería hablar contigo, Josh. Tenemos que terminar nuestra conversación, ¿vale? Bien. Porque la NFL no son. Un golpe devastador es en la serio. Y no puedes echarte no, atrás. No, no son. No vengas. Sí.
que necesito que entiendas es que no se puede discutir sobre una regla que trata de golpes devastadores. No sería lo mismo. Busco cerebros porque los golpes devastadores... Cuelgo. ¿Qué? ¿Pasa algo? Tranquilo, no la despiertes. Ven, tenemos que hablar. ¿Le ha pasado algo a papá? No, está bien, solo que lo de la boda le ha agotado. Vaya. Y el médico ha dicho que tiene que descansar. Ah. Así que necesitamos ayuda. Claro, cuenta conmigo. Eres un buen chico, Joshua. Pero necesito ducharme y desayunar. Tardo un minuto. Tú dúchate y yo os preparo el desayuno. ¿Qué le gusta a Molly? Tengo que cambiar ese tono. ¿Hola? Eres una zorra. ¿Qué? Dejas a Lance y te comprometes con Josh Schiffman. En el mismo fin de semana y ni siquiera nos llamas. Oh, ¿de dónde has sacado todo eso? O sea, que es verdad. ¿Qué? ¿Es verdad? ¡No! Oh, Dios mío. No, no lo entendéis. Buenos días. Señora Schiffman. Llámame mamá. ¿La señora Schiffman está ahí? ¿Pero es que te has mudado? Vale, Susan, no es buen momento. Pregúntalo del anillo. ¿Cómo es de grande? Espera. ¿El diamante es muy grande? 1,75 quilates corte princesa. ¡Oh! ¡Dios vaya! De verdad, tengo que colgar. Espera, Molly. ¿De verdad es del anillo de compromiso de su abuela? Uh-huh. Sí, lo es, pero... ¡Qué monada! ¡Un cuento de hadas! Es adorable. Bien, os llamo luego. ¿Hola? ¿Molly? ¿Zora? Nos ha colgado. ¡Pero os daremos damas de honor! Siéntate, te traigo el desayuno. ¿Filete y huevos? Josh dijo que era lo que te gustaba. ¿En serio? Uh-huh. No sabrá dónde está. Necesito hablar con él. Ahora mismo no puede ser. Está abajo con un coleccionista. Aquí tenemos una escena clásica de la serie de televisión Perdidos y aquí un joven esperando recibir la compañía de algunas de las encantadoras mujeres de Mad Men. ¡Peligro! ¡Llegan curvas! ¿Y tu idea es enmarcarlos para que parezcan televisores? ¡Exacto! ¿De cuántos estamos hablando? 75 de temas de televisión, 112 basados en el cine, 130 de los grandes escritores americanos y 2 basados en dioramas. Mamá y yo llevamos haciendo esto desde que era pequeño. Las televisiones de verdad no están permitidas en casa. ¿En serio? No. Tiene días buenos y malos, pero ayer fue uno de los mejores que ha tenido en mucho, mucho tiempo. Y todo gracias a ti. Solo quería decirte que has hecho muy, muy felices a los dos hombres que más amo. Señora Schiffman. Oh, oh. Mamá. Hay algo que quiero contarle. ¡Ya hemos llegado! ¡Ay, el tráfico estaba horrible! ¿Qué hacéis aquí? Lo has olvidado, ¿verdad? Oh, la ropa alquilada. Molly, prometí devolverlo todo antes del mediodía o nos cobrarán un extra. También habíamos quedado para comer. ¿Filete y huevos? Sí, sí. Tenía antojo.
Oh, por última vez, no estoy embarazada. Hola, bienvenidas a Chicago Blanco. Una devolución. Genial. ¿Por qué te llamas tanto? Es que todo el mundo está emocionado con lo de la boda. Ese tono de móvil es adorable. Mi hija acaba de comprometerse. ¿En serio? Beatrice, ¿puede recoger las cosas de la señora Mahoney, por favor? ¡Claro! Aunque a lo mejor tarda un poco. Ya que tenemos unos minutos, ¿por qué no vemos algo para la novia en su gran día? No, escuchad, por favor. No es el momento. No quiero hacerlo. Le quedaría genial el nuevo vestido de Vera Wang. ¿El que tiene el lazo blanco? Sí. Pero acabamos de vendérselo a una de las hijas de los Kennedy. Es una lástima. Espera, espera un momento. Creo que queda uno en el almacén de tu talla. ¿Quién lo iba a decir? No, vamos, cariño. Gracias de todos modos. He terminado contigo. Será divertido. Mamá, cariño. Oh, qué bien hueles. ¿Marcos a medida? Frida, ¿cómo va? Va todo genial. Está arriba enseñando unos marcos al señor Bernardi. Ese es mi chico. Bien, tú descansa. Nos vemos en casa. Adiós. He vendido el Bel Air Deluxe con pátina de cobre y he incluido una bonificación si se termina antes del 26. Fantástico. Voy a decírselo a Woody. Woody puede esperar. Siéntate. ¿Qué pasa? Ha sido muy listo ofreciéndole una cláusula de bonificación. Es algo que hubiese hecho tu padre. Me preparó el mejor. Pues en este momento el mejor no se encuentra bien. ¿Os gustaría a Molly y a ti quedaros un poco más de tiempo? Me encanta tu anillo. ¿Corte princesa? ¿Le importa que le saque una foto? ¿Por qué no dos? ¡Sonría! ¡Costaba $6,000! Completamente ridículo. Vale, pero la verdad es que me gustó muchísimo. Tenía escote palabra de honor y era muy largo y tenía como un bordado y una gran cola. Oh, Dios mío. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿Cómo te ha ido a ti? Ha estado bien. Bueno, me dolía todo esta mañana. Quizá por culpa del tequila que bebí. Sí. Pero ya sabes. Por lo general, muy bien. ¿Ocurrió algo anoche entre nosotros? ¿Lo dices en serio? Sí. Vale. Josh, me volviste loca. ¿De verdad? Estuviste magnífico. ¿Lo estuve? ¡Joder! Cuando me desperté, estaba en ropa interior. ¿Qué se supone que debía pensar? Eres idiota. No, no pasó nada. Confía en mí. Gracias a Dios. Lo que quiero decir es que no hubiese pasado nada de haber pasado algo. Sí, ya sé, solo lo digo por decir. No hay razón para que esto sea más difícil. ¿Crees que podría ser aún peor? Por cierto, he hablado hoy con mi madre y me ha preguntado si podríamos quedarnos un poco más de tiempo. Oh, ¿el resto del fin de semana? Creo que se refería a un mes o así. Oh. ¿Qué le has dicho? Esto es estúpido. ¿Sabes qué? Voy a decirle que tienes que volver al trabajo, a la universidad o a lo que sea. De verdad, lo siento, ha sido una tontería.
No. No, dile... que nos quedamos. ¿En serio? Sí. Oh. Gracias. ¿Lo notan? ¡Claro! Sí. Ahora, pongan la mano aquí. Y sientan el marco de caoba. ¡Oh, cielos! Es realmente suave. Josh, línea 3. Es muy suave. ¿Me disculpan un segundo, señores? Increíble. Claro, no nos moveremos de aquí. Soy Josh. ¿En qué puedo ayudarle? Se me ocurren muchas maneras, pero estoy trabajando. Estaba a punto de llamarte. No me digas que necesitas a un abogado para tu divorcio. No, todavía no. Pero casi no pudimos hablar en la boda y he pensado que a lo mejor te apetecería tomar algo esta noche. No sé si es una buena idea. ¿Y quedar para comer? Comer juntos estaría bien, ¿no crees? Es perfecto para aguantar el resto del día entre el desayuno y la cena. Dios. Vamos. No puedes enfrentarte a maridos infieles con el estómago vacío. Vale. Esto sí que ha sido una buena idea. Teníamos que hacer una sesión de spa antes de que te fueras. En realidad no me marcho mañana. Así que él dejó la compañía y a mí me hicieron socia. Eres como esas gatitas que siempre caen de pie. Creo que a ti también te va muy bien. Háblame del compromiso. Ah, sí, eso es... una historia completamente distinta. ¿En serio? Me encantaría escucharla. Muy bien, ¿por qué crees que me quedo? Porque creo que te gusta jugar a ser la prometida de Josh. Es muy divertido. Y también creo que te estás enamorando. Entonces, ¿no es verdad que estés comprometido? No, en realidad... estoy tan libre y soltero como tú. Mis sentimientos hacia él son de hermana a hermano. Lo estás negando completamente. ¡Y eso es malo! Carla Mahoney, 5 minutos. ¿5 minutos para qué? Oh, voy a hacerme una cera especial. ¿Van a hacerte una cera especial? ¿Qué planes tienes para esta tarde? Van mejorando por momentos. ¿Con forma de corazón? Ajá. ¿Les gusta a los hombres? Les gusta cualquier cosa que hagas para cambiarlo de abajo. ¿Quieres hacerte...? ¡No! Y además, Josh va a volver pronto. ¿Con quién iba a comer? Con una amiga. Larguémonos de aquí. La cuenta, por favor. ¿Giselle Broussard? ¿Qué? Es una comida. Confío en él. ¿Confías en él? ¿Estás escuchando lo que dices? ¡Los dos están solteros! ¡Es la hora! ¿Sabes qué? Olvídalo, ni siquiera sé lo que estoy diciendo. Seguro que solo están poniéndose al día. Oh,
se te ocurra llamar. Y más borracho que una cuba. ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Qué te ha pasado? Jamás había visto eso con forma de corazón. ¿Quieres volver a verlo? Oh, mierda. Tengo que irme a casa. Esto casi parece una aventura amorosa. Sí, suena bien. Qué relajante. En realidad es una bañera muy grande. Así que... ¿Qué? ¿Qué tal ha ido la comida con Giselle? Oh, ha estado bien. Ya sabes, nos liamos más de la cuenta. ¿Lo sé? Sí. Siento mucho no haberte llamado. Josh, no somos novios, de verdad. No tienes por qué llamarme, ¿vale? Haz lo que te apetezca y con quien te apetezca. No pasa nada. Sí, claro, es cierto. En realidad, me alegra que digas eso porque, verás, nos hemos enrollado. ¿Quieres decir enrollado, enrollado? Sí, sí. Ha sido una locura, pero... No te preocupes, me juró que no diría nada, así que podemos estar tranquilos. ¿Te parece bien que Giselle y yo nos liemos? Sí. Voy a dejar que... termines de... bañarte o... lo que sea. Es un mal momento. Lo siento. Bueno, técnicamente hablando, no te he engañado. Pero siento que lo ha hecho. Pues si vas a quedarte, tenemos que buscar algo que hacer para que no pienses en él. ¿Y qué se te ocurre? ¿Otra sugerencia?
Este barniz impide que se humedezca y eso permite que la obra de arte se conserve mejor. Por eso... ¿qué les parece? Eso es todo. Este es el salón de baile. Es maravilloso. Ahora está preparado para una reunión. Como ven, es muy versátil. Claro, sí, es fantástico. Tiene más de 100 años de antigüedad. ¿No? Creo que a ellos y a Molly les va a encantar. Y como pueden ver, hay cierta influencia francesa por todo el espacio. Las lámparas son preciosas y pediríamos mesas redondas. Pueden pedir lo que les apetezca. Los chicos van a ser muy felices cuando vean lo que les hemos encontrado. Pasan por aquí. ¿Podríamos ver el salón de baile una vez más? Claro, por supuesto, vamos. Gracias. Ve está tú. Bien. Venga. Yo... Tú primero, solo sí. Tardaré. Vamos, venga. Un segundo. Uh-huh. Sí. A menos que quieras ir tú. No. Ve. Iré yo. Yo voy a preparar algo para desayunar. ¿Qué tal te va con Giselle? Bien. Bueno, es lo que hay. Es algo físico. El sexo es genial, pero... aparte de eso, no tenemos nada de qué hablar. Ojalá pudiera tener ambas cosas. Ojalá pudiera tener lo físico y lo... lo otro, que no sé cómo se dice. Creo que te refieres al amor. Venga, Molly, hablo en serio. Yo también hablo en serio. Voy a darme una ducha. No, me encanta ese sitio. Vale. Sí. Hola. Sí, puedes recogerme, cariño. Hasta luego. ¿Te acuerdas del marco de 60 que tuvimos que entregar en menos de 24 horas? Uh-huh. Pues el tipo me lo ha agradecido, regalándome dos entradas al Jazz Showcase de esta noche. Genial. ¿Te apetece que vayamos juntos? Oh, no puedo esta noche. Tengo planes. Vale. En realidad, es una especie de cita... ¿Una cita? ¿Te parece bien, verdad? Sí, sí, claro que sí. Molly, ¿sí? Ven, quiero enseñarte una cosa. Oh, tu madre es tan mona. Green is my favorite color of them all. I eat lots of peanut butter and jelly sandwiches.
Do you like jelly? Because I do. Good for me, it's good for you. If you like me, then I think I'm falling in love with you. Tío, ¿pero qué hacemos aquí? ¿Qué? Está buena. Vale, volvamos a Ridley. You're there for me and I'm there for you. How complicated can it be? Anoche llegaste de madrugada. Ah, sí, el grupo tocó hasta muy tarde, así que... ¿Te divertiste? Sí, la verdad es que sí. Escucha, no sé si tienes... planes para esta noche, pero he pensado que podríamos ir a cenar a Brunas. Esta noche no puedo. ¿Tienes otra cita? En realidad sí. Está estudiando arquitectura. Es vegetariano, toca la batería los fines de semana. ¿Y preparada? ¿Es británica? No. ¿Por qué no? ¿Saliste con ese otro tío? Lo sé, y fue muy raro. Vale, me resulta extraño salir con hombres cuando estoy trabajando para los padres de mi novio mientras planean nuestra boda. Por cierto, ¿te importa que te haga una preguntita? ¿Se puede saber por qué te torturas? Josh tiene novia. ¿Por qué no lo aceptas? Puedes volver a casa, tener una cita normal. ¿Has visto alguno de mis exnovios? De lo último de lo que soy capaz es de tener una cita normal. Lo sé, puede que te parezca raro. Pero vivir con Josh me ha hecho ver lo que estoy buscando en una relación. Aunque echo de menos la parte sexual. Oh, no. Oh, cielo. Es tan triste. Sí, lo es. Espera un momento, es... ¿Sabes qué? Creo que es mi móvil. Voy a comprobarlo para asegurarme de que no sea la canguro. Esto no me gusta. ¿Qué? Creo que me he dejado el móvil en el apartamento. Oh. ¿Cuánto lo siento? Oh, no. Lo siento muchísimo. Es algo que... Vamos. Vale, sé dónde está. Y lo siento, no te preocupes. Lo siento muchísimo. Si tienes que pasar las cosas malas de estar comprometida, también puedes disfrutar de lo bueno. ¡Me has engañado! ¡Qué divertido! ¡Has hecho un buen trabajo! ¿Sí? ¿De verdad? ¿De qué estábamos hablando? De Jeff Prosky. Es cierto. Pero aunque te haga un buen descuento, no compres demasiado. Puedo ocuparme de Jeff Prosky, no te preocupes. ¿Qué diablos haces? Relájate. Solo voy a mordisquearlo. Escucha, no soy mamá. Si mascar un puro te hace feliz, entonces... Fumarlo me haría aún más feliz, pero no me quejo. ¿Y tú qué, Josh? ¿Eres feliz? ¿Con el trabajo? No. Me refiero a Molly. ¡Bueno! Por fin algo práctico. El sexo es asunto tuyo. Pensaba en lo demás. ¿Os reís juntos? ¿Os peleáis por tonterías o en general os va bien? Tengo que reconocer que, por lo general, está bien. Nos peleamos, pero... Escucha, hijo, si te casas, te vas a pelear. El secreto consiste en saber cómo hacerlo. ¿Crees que es fácil estar casado? Ya resulta duro vivir con tus inseguridades y después de eso llegan los niños. Entonces... te das cuenta de que quieres estar con una persona que elige reírse de lo absurdo que es todo. ¿Tienes esa sensación con Molly? Sí. 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 Lo que intento decirte es si puedes ser tú mismo cerca de ella. Si te soy completamente sincero... estoy más cómodo cerca de Molly Mahoney que de cualquier... otra persona.
Así es como sabes que es ella. Ya estaba viviendo en Los Ángeles cuando yo llegué, así que le acompañé a varias fiestas y... una cosa llevó a otra. ¿Ya está? Vamos, queremos los detalles. Sí, ¿cómo te diste cuenta de que querías casarte con él? ¿Qué pasó en vuestro primer fin de semana romántico juntos? Nada. ¿La primera vez que os acostasteis? Bueno, en realidad dormimos juntos a los 10 años. ¿Qué? Fue la fiesta de cumpleaños de Amy Gerson. Vamos, Molly, no vas a librarte tan fácilmente. Yo siempre he sido un mujeriego. ¿Cómo lo domaste? Lo único que ves en él es un mujeriego, pero debajo de esa pinta de conquistador hay alguien estupendo. Es una de las personas más generosas, cariñosas y amables que jamás he conocido. Y no me imagino pasando el resto de mi vida con otro. ¿Cómo ha ido tu falsa fiesta de novia? La verdad es que ha sido divertida. ¿En serio? Sí, nos lo pasamos bien. ¿Quieres ver el regalo que me han hecho? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, claro. ¿Debería asustarme? No, pero tienes que esperar. Estoy un poco nervioso. No lo estés. Podría darme la vuelta ahora mismo y te vería. No. Tiene que ser una sorpresa. Está bien. ¿De verdad? Sí. ¿Listo? Ya. ¿Te gusta? Estás... esa cosa... se ha... soltado. Sí, siempre pasa. ¿Te importaría? Bueno, puedo intentarlo. No puedo. Puedes. Quiero que lo hagas. ¿Segura? Sin ataduras. ¿Sabes en qué estaba pensando? ¿Qué pensabas? Que hasta los conejos descansan. Está bien. ¿Qué pensabas? Tenemos que hacer algo que demuestre que seguimos adelante con la boda, ¿no? Claro. Planear una boda conlleva un millón de detalles. Hay que ocuparse de todo y todo tiene que estar perfecto. Te escucho. Pensaba que estaría bien que nuestros padres se ocuparan de las cosas aburridas y nosotros de las divertidas. ¿Qué tiene de divertido planificar una boda? Elija un blanco, señor. ¡Bum! Blanco elegido. ¿Manos gigantes? No. Nevera para 8 botellas. ¿Estás loco si crees que lo vas a alcanzar desde aquí? $10. Acepto. Hazlo.
pista? Sí. Con la izquierda. ¡Oh! ¡Chúpate esa! ¡Chúpate esa! ¡Eres un tramposo, tramposo! ¡Y te me debes 10 dólares! Ahora. ¡Me debes 10 dólares! ¡Así son las cosas! Anda. ¡Alguien me debe 10 pavos! ¡10 pavos! Voy a fundir el cerebro dinero con mi pistola láser. Vale, hagamos un trato. Dame una oportunidad para recuperar mi pasta. Puedes elegir cualquier cosa en la tienda. Cualquier cosa que elijas, yo la dispararé con mi pistola láser. ¿Cualquier cosa? Sí. Vale. Vamos. Guantes de piel. ¡Hecho! No. Desde aquí no, desde allí. ¡Venga ya! No sé en qué voy a gastarme los 10 pavos, pero me siento en la cima del mundo. Puedo comprar casi cualquier cosa con un pequeño... ¡Quieres jugar de una vez! No lo estropees. Solo te digo eso. Estoy preocupado por ti. ¿Qué? ¡Sí, mamón! ¿Acabas de llamarme mamón en público? ¿Qué? ¿Josh? ¿Qué? Giselle. Qué sorpresa. Hola, tan agradable. Estaba a punto de marcharme, así que... No pasa nada. Puedes quedarte. Sí, por supuesto. Yo voy a la sección de ropa interior. Muy bien. Hola. Me encanta volver a verte. Qué guapa estás. Tú también. Te echaba de menos. Y yo a ti. ¿Te gusta? Sí, te queda muy bien. ¿Qué? ¿Dónde estáis? Os estamos esperando en la empresa de catering. ¿Qué? La salsa de limón se deshace en la lengua como... si estuvieses comulgando. Estoy de acuerdo. Verán. Stavros prepara unos jalapeños ahumados y fritos que están deliciosos. Hasta pueden comerlos crudos. Pero si toman los jalapeños fritos de Nico con un poco de salsa por encima, es la perfección. ¡Son míos! ¡Las hago yo! ¿Qué te pasa? Ya te lo he dicho, no tengo hambre. ¿Ni siquiera puedes fingir que te estás divirtiendo? Stavros, déjame probar uno de esos jalapeños. Por supuesto. No puedes comer cosas picantes. ¿Crees que me va a matar? No tiene gracia. Está bueno. ¿Seguro que no quieres? Claro que no. Ahora serviremos lo que Nico llama el... ¡Dilema del novio! Tiene que elegir entre ahí carpacho... ¡y el atún picante! ¡Atún picante! Creo que quiero los dos. No puedes quedarte con los dos. Tienes que decidirte por uno. Claro que puede pedir los dos. ¡Y todos felices! Difícil decisión. ¿Y qué es una boda sin tarta? Me encanta el aspecto que tiene. A mí también. Oh, sí, adelante, Molly. Tienes que probar esta tarta. No puedo seguir con esto. ¡Hay más tartas! ¡Muchísimas tartas! ¿Qué pasa, cielo? Es todo esto. El catering, los fotógrafos, el compromiso... todo. Dios, se acabó. Lo siento mucho, señor Sigman. Molly, dame un minuto. Molly, espera, espera. No, hasta que me digas qué coño está pasando. ¿A qué viene no esto? No lo sé. ¿Se trata del encuentro con Giselle? No pasó nada. ¿Es por lo de anoche? No, es solo que no puedo. ¿Por qué hablamos de eso? Yo simplemente no ¿Qué puedo. ¿Qué no? Tenemos no a nuestros puedo. Padres dentro. Yo me he enamorado de ti. Así que... toma. Nos llevamos todo esto en una bolsita. ¡Oh, no hay bolsitas! ¡Se besarán y harán las plazas! ¡Ocurren todas las bodas! ¡Champán para todo el mundo! ¿Qué le pasa a Max? No tiene buen aspecto. ¡Llamada a urgencias!
Parece que alguien necesita una copa. Seguro que acabo en el infierno. ¿Qué dices? ¿No crees que estás exagerando? El sueño un poco de Max antes de morir era vernos juntos y yo se lo he pisoteado, ¿sabes? Se lo he pisoteado, pisoteado sin piedad. Lo siento muchísimo. Seguro que iré al infierno. Así que se volvió loca. Sí. ¿Sabes por qué perdió los nervios? No tengo ni idea. ¿Crees que me vio agarrarte el culo? Viste cómo ella le agarró el culo. Pero sabías que se acostaban. Sí. Tú y yo solo sois amigos, ¿no? ¿No? Es complicado. ¡Molly! Sí, Molly y yo llevamos tiempo viviendo juntos, ¿sabes? Y puede que nos hayamos acostado. Bueno, nos acostamos. No creo que seas el primer hombre en acostarse con su prometida. Giselle, yo... Josh, somos amigos con derecho a roce. Lo bueno es que no tenemos que darnos explicaciones, ¿vale? ¿Estás diciéndome que te haría feliz tener una relación de amigos con derecho? No, yo... Entonces, ¿qué es lo que quieres? No lo sé, la conozco de toda la vida. Solo era una pelirroja pesada que la mayor parte del tiempo me molestaba. Yo creía que solo era eso y, sin embargo, ahora... Solo me apetece estar con esa pelirroja pesada. Si quieres algo más, tienes que decírselo. Echaré de menos nuestras escapadas por las tardes, pero... Si crees que has encontrado alguien con quien estar y ella quiere estar contigo, incluso cuando los dos tenéis un día de mierda y no os apetece hacer nada. Y tú la miras como si fuera una modelo de Victoria's Secret, aunque lleve vaqueros. No la dejes escapar. Porque si crees que vas a encontrar eso con las chicas con las que te acuestas, no lo harás. No sé. No planeaba decirle que le quería. Simplemente se me escapó. Por lo menos ahora él sabe lo que sientes. Sí. La cuestión es... ¿qué siente él por ti? Salvada por la campana. Hola, mamá. Tranquila, seguro que sale bien. Max es un luchador. Josh ya está de camino. Oh, gracias a Dios. ¿Qué le has dicho? ¿Que Max ha sufrido un infarto? Un supuesto infarto. ¿Supuesto? Mi marido se agarraba el pecho y no podía respirar. Y tenía la cara roja como una langosta. No estás ayudando. ¿Tienen algún tipo de preparación en primeros auxilios? Escuche, enfermera, se llame como se llame. Yo conozco a mi marido y sé que ha sufrido un gran infarto. ¿Cuál es el diagnóstico, joven? Reflujo esofágico. ¿Reflujo esofágico? Ardor de estómago, Max. Ardor. Tómese dos de estas y se pondrá como nuevo, ¿de acuerdo? Pero para estar seguros vamos a hacerle un par claro. de pruebas. Hágame un favor, doctor. Dígaselo con cuidado a mi esposa. Mi familia tiene tendencia a sobreactuar. Por supuesto. Ahora le traen un poco de agua. Disculpe, ¿sabe dónde está la sala de urgencias? Estamos buscando a Max Schiffman. Ah, soy su médico. Oh. ¿Está bien? Está bien, tranquilo. Solo tiene ardor de estómago. Oh. Genial. ¿Podemos verlo o...? Claro, usted y su esposa podrán verle dentro de... No estamos casados. Solo somos amigos. Oh. Genial. Gracias. De nada. ¿De verdad? Sí, saldrá enseguida. Oh, gracias a Dios. Perdóname, lo siento mucho.
Creo que todo ha sido por mi culpa. Me derrumbé completamente. No, no, cariño. No ha sido culpa tuya. Yo sí sé por qué anulaste la boda. ¿Lo sabes? Vi a Josh con otra mujer en el Hotel Blackstone. ¡Oh, no! Creí que lo habíamos educado bien. No, no, no. Señora Shipman, no hemos sido totalmente sinceros. Usted... Hola, estamos buscando a Max Shipman. No puedo creerlo. Pero es verdad lo que veo. Creo que sí. Acaban de darnos la noticia. Tienes mucha cara trayendo esa golfa aquí. ¿A quién llama golfa? Os vi juntos en el hotel. Dios. Mamá, por eso te has estado comportando así. Así que es cierto. Mierda. Molly y yo no estamos comprometidos. ¿Comprometidos o no? No puedo creer que la hayas traído aquí después de acostarte con Molly. ¿Te has acostado con ella? Vaya. ¿Te acostaste con mi hermana? No lo entiendes. Claro que lo entiendo. Solo es otra chica para ti, pero es mi hermana. ¿En serio? No es lo que piensas. ¿Qué es? ¡La quiero! ¿Me quieres? Sí. Sí, te quiero. Te quiero. Te quiero, Molly. ¿Lo que dijiste de mi hermana era verdad? No le quiten el aire. Necesita aire. Ponedle un poco de hielo. Se pondrá bien. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Cuánto lo siento! Lo siento. No tengo ni idea de por qué te he pegado. Ayúdame a levantarme, Tyson. Gracias. Molly, este es el anillo de mi abuela. Quiero que te lo quedes, y no por mi padre, sino por mí. Porque no me imagino pasar ni un minuto más de mi vida sin ti. ¿Me aceptas? Sí. Sí. Oh, y lo ha hecho de rodillas. ¿Puede alguien decirme qué coño está pasando? ¿Se lo dices tú o yo? Congratulations. Oh, we had a boy. Oh, we had a boy. I'm proud of you. Oh, we had a boy. I want to hold him. I want to hold him. Oh, God. Oh. Have you picked a name yet? His name is Max. I never knew that I could love someone the way that
closing my eyes to beautiful faces. I'm bailing the ship to new places. I'm doing all I can to keep myself locked in my own cage. I'm hitting the snooze on a perfect morning. I give up adventure and go for the boring. I don't like who I am, but I won't take the steps that I wanna take. I'm anyone and everyone who'd ever settle for a life they never wanted to live. I'm everything you hated, everything you never wanted anyone to know you'd become. This is for you, you who are afraid to be you. And this is for you. I stay on the beach, I won't go in the water. I won't take a chance on what I've been offered. I'm doing all I can to play it safe and make sure that I'm comfortable. I'm anyone and everyone who'd ever settle for a life they never wanted to live. I'm everything you hated, everything you never wanted anyone to know you'd become. I'm anyone and everyone who'd ever settle for a life they never wanted to live. I'm everything you hated, everything you never wanted anyone to know you'd become. This is for you, you who are afraid to be you. And this is for you, you who are afraid to be you. This is for you, this is for you, this is for you.